Y llegó septiembre. El tiempo no tiene pausa y la venida de Cristo está muy cerca. Por eso no dejamos de trabajar y velar, orando en todo tiempo. Las guerras, los desastres naturales y las pestes y las hambres están aumentando de una manera sorprendente. Es nuestro deber como atalayas no solo alertar a la humanidad, sino ser parte del bálsamo de Cristo para dichas almas. Por eso durante este mes, el Ministerio Isaías 58 Venezuela abrió sus puertas en 41 comedores, donde se dieron cita 4.146 personas, repartiendo un aproximado de 11.123 comidas en todo el país. Predicar el Evangelio es nuestra misión. Por ello recibimos de cada ministerio activo el siguiente reporte. 63 personas estudiaron la Biblia, 1.590 estuvieron presentes en los devocionales antes de cada comida, 357 personas involucradas en las reuniones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 297 hogares fueron visitados, satisfaciendo de esta manera las necesidades sociales, 2 personas sellaron su pacto con Dios a través del bautismo, 9 recibieron publicaciones de la Iglesia Adventista y también se prestó el servicio de masajes a 20 personas y de hidroterapia a una persona. Además, de todos los beneficiarios inscritos en nuestro programa, 97 personas tomaron parte activa en la preparación y distribución de los alimentos, también en otras áreas como mantenimiento del lugar, recepción, orden y limpieza, entre otros. Te invito hoy a hacer un pacto con Dios. Trae a Jesús no solo tu corazón, sino tus talentos, tu tiempo, tus tesoros y toda tu vida. Ríndelo a sus pies, entrega a quien dio todo por ti, aquello que te es más valioso, y contribuye así en su causa. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchas almas que perecen y desean conocer de Jesús. Anhelan la esperanza que Dios nos ha regalado por gracia a ti y a mí. Vamos juntos, unamos esfuerzos, así proclamaremos con la unción del Espíritu Santo el último mensaje de amonestación para el mundo a través del amor y el Evangelio práctico. Y entonces vendrá Jesús y todos los redimidos iremos a casa. La felicito a ella, como a todo el equipo que trabaja para que Isaías 58 llegue a casa. El Señor se agrada, el Señor está, cada vez que llega este alimento a un hogar necesitado, el Señor bendice y quiere que estemos felices porque Él se acuerda de nosotros. Y una manera de demostrarlo es a través de Isaías 58. Dios los bendiga.